Hello. Hi. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Hi, how are you? I hope you are good. Hi. Hola, chicos. Buenas noches. Bueno, ya casi es hora. Vamos a esperar un tantito a ver si se conectan los demás. Good evening. Hello. Good evening. Good night. Welcome back. Okay, guys. Vamos a iniciar entonces. Enciendan sus camaritas, por favor. Tenemos que estar todos aquí. Hello, good evening, all. Welcome back. Bienvenidos al último día, ¿verdad? De la semana de clase. Vamos a estar ahora discutiendo otro temita. ¿Cómo terminaron la sección? ¿Hicieron todos los ejercicios? ¿Los enviaron a tiempo? ¿No se quedaron sin hacerlos? Yo terminé hasta la tercera lección, teacher. Ok. Sí, hasta la tercera. Ok, muy bien. Para que vayan avanzando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con los demás? Recuerden, ¿verdad? Traten de avanzar un poquito todos los días para que no se les vaya acumulando mucho trabajo al final. Y recuerden también que si les surge alguna duda, me escriben a WhatsApp, al grupo. Ahí yo les voy a contestar. Aquella vez alguien me escribió y me preguntó. Entonces, si tienen dudas o un tema no les ha quedado muy claro, que no entienden por qué les sale mal la pregunta, escriban ahí a WhatsApp, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver entonces. El día de ayer estuvimos discutiendo un tema muy básico, ¿verdad? ¿Se recuerdan? What topic was it? ¿Qué tema era? Journey tour and household items. Ok. Bueno, veo que tomaron nota y no les he enviado la diapo, por cierto, pero hoy se las envío las dos. Furniture and household items. Muy bien. Entonces, bueno, vimos más que todo, ¿se recuerdan ustedes que era solo vocabulario? ¿Vimos alguna estructura? Do you remember? El repaso de there is y there are. Ok. Eso es bien sencillo, ¿verdad? There is y there are. La estructura se usa, ¿verdad?, para referirse a objetos que están situados en algún lugar y para objetos en plural y en singular. Entonces, estuvimos viendo partes de los muebles de la casa, cómo los ubicábamos y cómo utilizábamos there is y there are con ese vocabulario. Entonces, muy bien. Vamos entonces a compartir la pantalla para la presentación de este día. Vamos acá. Entonces, ¿lo pueden ver, verdad? Yes. Ok. Yes. Thank you. Entonces, vamos a ver un poco sobre los que... Ahora, ayer fue sobre... el furniture and household. Estamos repasando el vocabulario, ¿verdad? Vocabulario básico. Ahora vamos con los jobs. Y más adelante vamos a ver una estructura que siempre está relacionada a las questions, pero ahora ya no son las yes, no questions de la vez pasada del simple present, sino que las WH questions. Entonces vamos a discutir un poquito eso. Ahora bien, vamos a comenzar. Jobs.
Jobs. ¿Quién me dice qué significa jobs? Trabajos. Trabajos, muy bien. Trabajos. Trabajos, excelente. Thank you. Ok, vamos a continuar con la siguiente. Ok, se me fueron esas. Vamos a repasar un ratito esto. Vamos a ver si ustedes se recuerdan. Si se recuerdan, ¿verdad? Creo que más o menos les va dando ahí la imagen, la idea de lo que es. El tipo de trabajo que realiza esa persona. Entonces, vamos a ver quién me ayuda en este de acá, en el primero, the first one. ¿Qué creen que es él? ¿De qué trabaja? Bus driver. Bus driver, excellent. Let's see. Ahí está. Bus driver. Es el conductor, ¿verdad? Ahora, el siguiente. El señor con los panes. Panes se podría decir que son, ¿verdad? ¿Quién es él? ¿De qué trabaja? Hello. Help me, please. Está fácil ese. Si tiene panes, ¿verdad? Ajá. Baker. Ahí está. Como pueden ver, ¿verdad? Si tuviera otro tipo de bandeja con diferente comida, sería ya un chef. Ajá, correcto. Entonces, la número tres, number three. Podemos ver que es un señor o una señora, supongamos, pero que está limpiando un tipo de antigüedad que encontró. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Arqueólogo. In English, ¿cómo le decimos arqueólogo? Archaeologist. Yes. Archaeologist. Very good. Archaeologist. Entonces, el siguiente es un señor que está reparando relojes. En español se lo digo, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea que me pueda decir? Si no, yo creo que esa nunca la habían visto. Watchmaker. Watchmaker. Watch repair. Casi, casi le atinaron, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No Watchmaker. Si... Vamos a ver si logran escuchar lo que dice. ¿Lograron escuchar lo que dice? No, no se escucha. No. No se escucha, ¿verdad? Pero sí tiene sonidito. Entonces dice watch repair. Ahora, la siguiente. Vemos que es como que está haciendo fórmulas, pero en realidad no es, ¿verdad? Él en sí. Sino que en general, ¿cómo se le llama a esos que descubren cosas? A la gente que descubre cosas. Que se plantan hipótesis. Scientist. Scientist. Yes. Scientist. Very good. Vamos a ver la siguiente. Ella tiene, se puede decir, creo que es un micrófono ese. No, no, no. Sí, es un micrófono. Entonces, ¿qué talla le ven ustedes? ¿De qué? Tiene un micrófono y anda metidito. ¿Reportera? Ajá, ¿cómo diríamos en English? ¿In English? Ajá. Report. Journalist. Journalist, yes. Se le puede decir así también, pero también reporter. Le podemos decir journalist or reporter. La siguiente señora, the next one. Es una señora que hace ropa, ¿verdad? Una costurera. Costurera. Uh-huh. In English. Seamstress. Pues. Let's see. Uy. Se pasó a este. Ya vimos. ¿Cuál es? Ya vieron. Entonces vamos a ver acá. Bueno, este ya lo dieron, que es
¿Qué significa musician en español? Musician. Músico. Muy bien. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí va a dar el siguiente. Muñequito. Este es, ya lo vamos a ver, que creo que se me confundió ahí. El siguiente muñequito que sale en el tractor, el señor que sale en el tractor. Farmer. Farmer. Farmer, very, very good. Y el último, está arreglando la lucita del techo. Electricist. Electricist, very good. Electrician. También pueden decir electricist. Electrician y el último, dressmaker, o sea que ella hace vestidos. Entonces, ella se dice dressmaker, musician, farmer, and electrician. Estas son una de las tantas profesiones y trabajos que hay, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Tenemos al siguiente, no sé si lo lograron ver. ¿Qué se les ocurre ahí? Que sea él. Carpenter. Yeah. Carpenter. El siguiente. Ese está fácil. Painter. Painter. Painter, yes. Good. Vamos a ver el siguiente. Ese está fácil también. Barber. El barber es el hombre. El siguiente. Que le está haciendo a Cabe. Entonces, en cambio, él se ocupa de el cambio de look de la mujer. ¿Cómo sería? Sí. Stylist también puede ser. Hairdresser. Pueden decir hairdresser para la mujer, ¿verdad? Y para el hombre, barber. El otro muchacho que sale en la bicicleta. Lleva una cartita. Postman. Postman. Excellent. Postman. Ahora, él está cuidando a un niño. ¿Qué se les ocurre que es? Doctor. Is a doctor, very good. Is a doctor. Vamos a ver el siguiente. Nurse. La siguiente, nurse. Quiero decir. Ella es. Nurse. Nurse. A nurse. Muy bien. A nurse. Ups, se vino para ella. También eso estaba fácil. Tenemos. Teacher. La teacher, que es la más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos con el siguiente, acá. ¿Qué es lo que hace él? Un jardinero. In English, how can you say jardinero in English? Gardener. Gardener, very good. Y el siguiente está bien fácil. Dentist. Dentist. Dentist, very good. And the last one. El que se ocupa de los animales. Ok, vamos a ver. También le podemos decir vet. Let's go to the vet. Y la última, que es nurse. Entonces tenemos carpenter, painter, hairdresser, barber, houseman, doctor, nurse, teacher, gardener. No me pareció dentist aquí. Aquí está. And vet. Ahora, si están todos, por favor, necesito que enciendan sus micrófonos porque vamos, ya es la hora de pronunciar. ¿Ok? Entonces yo digo la palabrita, ustedes la repiten. ¿Ok? ¿Están listos? Ok. Okay. Yes. Ok. En la cuenta de tres. ¿Están listos todos, verdad? Uno, yes, dos, tres. Carpenter. Carpenter. De nuevo. Carpenter. 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 No los escucho a todos. Vamos con el segundo. Painter.
Painter. Okay. Siguiente, hairdresser. Hairdresser. No puedo pronunciar ese. Ese es con J. Esa H se pronuncia como J. ¿Cómo se pronuncia? Hairdresser. Hairdresser. Como que estuvieran diciendo hairdresser. Okay. Hairdresser. Muy bien. Ahora vamos con barber. Barber. Okay. No los escucho a todos última vez. Barber. Barber. Okay. Vamos con el siguiente. Postman. 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 Ahí llegan todos. Okay, very good. De nuevo, no los escucho a los demás. Postman. Postman. Okay, vamos al otro. Doctor. Doctor. Es fácil, ¿verdad? Doctor. Doctor. Última vez. Doctor. Doctor. Very good. Vamos a la siguiente. Nurse. Nurse. Gardener. Repitan los demás, no los escucho a todos. No, Gardener. Gardener. Dentist. 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 And vet. Vet. Okay, vamos a pasar entonces a la primera acá, porque esta sí no la dijimos. Ahora, vamos a comenzar con el primero. Sería, recuerden, yo digo, ajá, y ustedes lo dicen muy bien. Bus driver, repita. Bus driver. Bus driver. Very good. Next, baker. Baker. De nuevo. Baker. Baker. Última vez. Díganlo todos. Baker. Baker. Okay, el siguiente es archaeologist. Archaeologist. Esa que dice chae no se pronuncia. Se dice archaeologist. Archaeologist. Ahora, rápido se dice archaeologist. 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 Muy bien. Siguiente, watch repair. Watch repair. Scientist. Okay. Reporter. Reporter. Pueden decir journalist también. Digan journalist. Journalist. Ajá. Ahora, dressmaker. Dressmaker.
Musician. 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 Última vez, musician. Musician. Very good. Ahora, farmer. 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 Okay, de nuevo todos, farmer. Farmer. Y el último dice electrician. 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 Very good. Electrician. Excellent, guys. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora, como ya vimos unos cuantos, ¿verdad? No están todos, porque me imagino que ustedes se han de acordar de otros, ¿verdad? Que no aparecen acá. Entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, vamos a the workplace. Ahora vamos a ver la pregunta que dice, who works in these places? Vaya, me van a apagar el microfonito, por favor, para que les puedas explicar bien y no se vayan a quedar con dudas, ¿verdad? Ok, thank you. Who works in these places? La pregunta es, ¿quién trabaja en estos lugares? Dice que van a completar este cuadrito de acá abajo, moradito, con los trabajos, o sea, el vocabulario que les di de las slides anteriores, y ustedes van a agregar uno más, dice. O sea, ya tengo doctor y ya tengo nurse. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Van a redactar una preguntita. Apaguen el micrófono, por favor. Apaguen los micrófonos. Thank you. Entonces, lo que van a redactar es una pregunta similar a esta. Por ejemplo, a doctor works in a hospital. Y ustedes van a buscar una de las que les enseñé previamente y van a poner, por ejemplo, doctor works in a hospital. Y aquí está. Entonces, me van a ir poniendo uno por uno, ¿verdad? ¿Cuál trabajará en una office? ¿Cuál en una in a store? ¿Y cuál in a hotel? Si no aparece ninguno de, o sea, de los que les pide acá, ustedes se pueden recordar de esos. Si tienen problemas, me preguntan, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer es solo la oración. A nurse works in a hospital too. Entonces, ustedes van a llenar nada más una, dos y tres. Una por una. Uno, dos, tres. Solamente quiero tres oracioncitas vía mensaje acá en el chat, ¿verdad? Dirigido a mí. Necesito que me escriban solo una por donde trabaja esa personita. Si no está en la slide, me pueden preguntar, ¿cómo se dice, teacher? Mesero, por ejemplo, cantante, in English, y yo con gusto les respondo, ¿verdad? ¿Están listos? ¿Lo entendieron? ¿Es de la actividad? Solo vamos a escribir. ¿Hola? Solo vamos a escribir uno de esos cuadritos. Los tres. Van a poner una oración por cada cuadrito, o sea, serían tres oraciones. Por ejemplo, aquí pongo yo, ¿quién trabaja en una oficina? A secretary works in an office. Ese sería uno, ¿verdad? Y ese no aparece en la slide. Entonces, si ustedes tienen dudas de cómo se dice en inglés tal profesión, pregúntenme. Pero si ustedes se acuerdan de uno, yo sé quién trabaja en un store. Store es tienda. Y hotel es un hotel, ¿verdad? Entonces, ¿quién trabaja en un hotel? Entonces hay un montón de personal ahí, ¿verdad? Que ustedes se pueden recordar. Si no se recuerdan, pues me preguntan, ¿ok? Ok. Ok. Son tres, ¿verdad? Van a escribir las tres. Ajá, muy bien. Si tienen dudas, pregunten. Ahí hacen falta muchos. Solo están los que se conocen más, ¿verdad?
Muy bien. Hay una infinidad de trabajos. Hay policía, faltó ahí el policía, faltó el bombero, faltó el ingeniero, el arquitecto. Muy bien. También faltó el abogado. Teacher. Hola. ¿Cómo se dice mesero en inglés? Waiter. Se escribe así. Gabriela. Así se escribe. Gracias, teacher. Okay. También están, vamos a ver cuáles otros hacen falta. Ya estaba, sí, el bombero, el policía. Teacher, ¿cómo se dice cajero? Se dice, vamos a ver, Glenda. Cashier, ¿no? Sí, Glenda Xiomara, para escribírselo aquí. Ahí está. Thank you. Ok, you're welcome. Thank you, Josué. Okay, vamos a ver. Ajá, también hace falta el chef. Muy bien. ¿Quién podría trabajar en una oficina? Está la secretaria, está el... Vamos a ver quién más. Vigilant. Receptionist. Ok. Teacher, hello. How do you say ordenar? Janitor. Ya te voy a... Vamos a ver. Giselle. Permíteme, ya te lo mando. Ahí está. A security guard, ajá. El guardia de seguridad, superintendente. Ok. Y acuérdense del botones, ¿verdad? Hay unos en los hoteles también hay, así le dicen a la persona que le llevan las maletas, el botones. También está la señora de la limpieza. Está, ¿qué más? Vamos a ver. Cashier. Ok. ¿Ya están todos? Pediatrician, muy bien. También es un doctor. A ver. Falta, ¿quién más? A salesperson. Que me traiga el cargador que está ahí, Carla, porfa. Plumber también. Muy bien. También, ajá, en el hotel. De los que vimos acá. Permítanme. Acá están, miren. Ninguno de ellos trabaja, de los que les enseñé, trabaja en una oficina. Podemos tener... También está scientist, puede estar en un laboratorio, pero como aquí no pide laboratorio,
Vamos a ver qué más. Uh-huh. Ah, también los meseros y las meseras. Uh-huh. Mesero se dice de una forma, ¿verdad? Y mesera de otra forma. ¿Terminamos todos? También, muy bien, eso de que el jardinero también trabaja en un hotel, o sea, ahí dependiendo, ¿verdad? Si el hotel tiene jardín, obviamente tiene que tener un jardinero para que lo esté podando. Muy bien. Vamos a ver, yo creo que ya terminaron todos. Receptionist. Uh-huh. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacerlo pequeñito. Y vamos a continuar. Ahora, vamos a ver cómo usamos las WH question, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar más adelante a eso. Pero para saber, dice, estas son las key sentences, las oraciones claves. ¿Para qué? Para saber de qué trabaja, ¿verdad? ¿De qué trabajas tú? ¿De qué trabaja ella? ¿De qué trabaja tu papá o tu mamá? Entonces, estas son las preguntas básicas. ¿Cómo lo vamos a decir? Entonces, vamos a decir, la primera dice, what does he do? Cuando nos referimos o queremos saber qué es lo que hace él. O what does Julio do? Y vamos a decir, he's a doctor. Entonces está preguntando, ¿qué es lo que hace él? O sea, ¿qué se dedica? Y responde, he's a doctor, él es un doctor. Y para referirse a ella, solamente cambiamos, ¿verdad? El he por el she. Y sencillamente queda lo mismo. Y decimos, what does she do? Y decimos también, podemos cambiar la respuesta, ¿verdad? Porque para que varíe ahí, she's a vet. O she's a nurse. La siguiente, what does your father do? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace tu papá? ¿A qué se dedica? Oh, he's a teacher. Podemos decir, ¿verdad? He's an architect. Y para referirse a mamá, dice, what does your mother do? ¿Qué es a lo que se dedica tu mamá? Y dice, she's a chef. Entonces, estas son las preguntas básicas para informarnos sobre, para querer saber, perdón, qué es lo que hace esa persona. ¿A qué se dedica? What does he do? What does she do? What does your father do? What does your mother do? Y simple y sencillamente contestamos con el pronombre, ¿verdad? His. Esto contractado significa, ¿alguien me puede decir? Él es. Uh-huh. Él es. He is. Es la forma contractada, ajá, de he is, ¿verdad? Entonces, she también, she is. He is, she is. Entonces, de manera que lo digamos más rápido, ¿verdad? Lo contractamos. Ahora, vamos a la siguiente. Ahora, vamos a hacer las breakout rooms y vamos a poner un poquito acá. A explicarles, les voy a pedir de favor que apaguen el micrófono para que puedan poner atención a lo que les voy a decir. Bueno, group work. Vamos a asignar las breakout rooms y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a preguntar a tres de sus compañeros, o si quieren, ahí es decisión de ustedes, ¿verdad? Lo que necesito yo son las respuestas. Les van a preguntar a esos compañeros sobre sus trabajos. O ya sea, si no tienen trabajo, entonces le preguntan a el trabajo de su amigo o de algún familiar.
Luego me lo van a decir a mí, ¿verdad? Cuando lo estén lo van a discutir ustedes y cuando yo llegue me van a decir qué fue la respuesta que le dio. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a, vamos a ver acá, a Glenda, yo le digo, "Do you have a job, Glenda?" Y ella me puede decir, "Yes", ¿verdad? Aquí dice, está preguntando que si tienes un trabajo. Y si no lo tiene, obviamente va a decir, "No, I don't." Ajá. Entonces ese sería un ejemplo, ¿verdad? Aquí pueden tomar ustedes ahí la que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, solo van a hacer, si ustedes le quieren preguntar las tres preguntas a un solo compañero o a diferentes compañeros para que, ¿verdad?, participen todos. Traten de hacerlo a varios. Entonces, solamente las tres. Ustedes van a decidir cuáles, ya sea, "Where do you work?" Aquí está siendo específico, ¿verdad? Está preguntando, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabajas tú? "What do you do exactly?" ¿Qué es lo que haces exactamente? La siguiente, "Is your job interesting?" Entonces, "What time do you start work?" "Do you start work?" sería ahí. "When do you finish work?" ¿A qué hora empiezas a trabajar y a qué hora empiezas a... ¿A qué horas terminas de trabajar? Aquí pueden decir ustedes, "I start at 7 o 8. Ahí dependiendo, ¿verdad? La hora que ustedes entren. Y "I finish at", y van a poner 4, 8, por ejemplo, ¿verdad? Y esta es la otra pregunta, "Do you like your job?" Que si les gusta su trabajo, van a poner yes or no, ¿verdad? "Yes, I like." "No, I don't." "What do you do after work?" ¿Qué es lo que hacen después de trabajar? "I go home." "Me voy a casa." O "I go to the gym." Ese es otro ejemplo. O "I go..." "I go to..." Pueden poner ahí, dependiendo de la actividad que hagan después ustedes de salir de trabajar. Entonces, aquí están las otras. Ustedes van a decidir, son varias para que ustedes decidan cuál van a preguntarles a sus compañeros. Entonces, vamos a ver a la sección de grupos. Hay 25. Entonces, serían, sí, así. Ok, entonces, vamos a empezar. Ok. Si tienen preguntas en cómo se escribe, teacher, ¿cómo puedo decir, por ejemplo, que yo salgo a tal hora, bla, bla, bla? Entonces, pueden preguntar si tienen dudas en cómo responder la pregunta que les está haciendo su compañero. Me lo hacen saber, por favor. Ya voy a ir entrando poco a poco a las salas para ver el avance.
pero si es. Ajá, o si estás, no estás trabajando, estás estudiando, puedes decir. I don't work. I don't have work, but I study English. Ajá. No work. No work. Okay, okay. Vamos a dejar a... Hoy vamos a ser feministas, Ever. A Ingrid Edelmira. A ver. Vamos a ver. I go to my house. I go to my house. For reset. Ahora yo le pregunto a Hazy. ¿Cómo era para preguntar? Para preguntarle sobre lo que hace algún amigo era what do you? No, lo he olvidado. ¿Cuáles tienen pregunta? Este, para preguntarle qué es lo que hace su amigo, ¿cómo sería, teacher? Diría, vamos a ver, ask about a classmate friends. Tell me about your friend's work. Mm-hmm. Tell me about your job or your friend's job. Que me cuentes un poco de lo que hace, de lo que trabaja tu amigo. Ajá. Lo pueden decir así. O what does he or she do? Pueden decir, porque te estás refiriendo a él o a ella, ¿verdad? Yes. Ok, pueden usar ese también. Ok, okay. Thank you, teacher. What does he do? Así sería, ¿verdad? Pregunta, yeah. Is your job interesting? Yes, I do. La tercera sería, when do you finish work? La respuesta sería finish. Y dices la hora, nada más ahí, ¿no? I finish. Uh-huh. Y dices la hora, a la hora que terminas de trabajar. I finish 5 o'clock. Ajá, muy bien. Okay. Veo que van bien. Vaya, ahora usted, Flor, a mí. Sería la primera. Do you have a job? Yes, I do. Bueno, sería. Do you like your... Does he, did she, what time does she finish work? Bajo el supuesto que estamos trabajando, que estás tú trabajando. ¿A qué hora termina tu trabajo? ¿Cómo van? ¿A qué horas termina el trabajo? Pueden decir at 5 o'clock, at 6 o'clock, at 8 o'clock. Recuerden de usar at. I finish work at, y dicen la hora. I finish work at 5, 6, 8. Así puede ser, ¿verdad? Okay. Okay. Hoy Griselda le pregunta a José Luis. Hey, Griselda. Okay, when do you finish school? Porque la primera. Vaya, la
Porque la segunda, do you have a hobby, significa tienes trabajo. Y ahí van a contestar sí o no. Yes, where, I do. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Y van a poner, ahí hay que poner este, yo trabajo, y vamos a poner en que empresa. En el lugar. Ajá, okay. Van a poner ahí, I work in Pollo Campero, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Ahí se puede usar el ING, teacher. Hola. ¿Cómo ahí se usa querías? El, porque ahí que dijo working. ¿A dónde dice? No, usted acaba de mencionar I working. I work in, o sea, okay. Separado, ¿verdad? I work sí, in, ajá, yo trabajo en el Pollo Campero. Ajá, in si no se usa ING. Entonces solo le estoy aclarando okay, ahí perfecto. Que es in. Van a decir exactamente sí, el lugar, ¿verdad? Ok. ¿Otra pregunta? Where do you work? Do you have a job? Yes or no? Ahí solo es yes or yes, no. Yes, I do. Okay. Ok. Puede ser, este, do you like your job? También yes or no, ¿verdad? Eso es sencilla. Okay. Sí. Vamos a ver también acá. What time, when does... Es lo mismo. Se parecen las de este lado con esto. Where does she work? Ajá, ¿dónde trabaja ella? She works in Pollo Campero también, puede ser, ¿verdad? Yeah. ¿Eh? Bueno, ya los vi. Thank you. Do you like to home? Yes, I do. ¿Cuál sería la siguiente? O sea, si gustan hacer, pero si de entrada digo, no tengo, entonces cómo voy a responder. Por eso, porque se va a hacer la segunda pregunta. Le va a hacer a Ever la segunda pregunta. Como si el trabajo de Ever es interesante. Ah, entonces, ya, le va a responder ya. Si es interesante o no es interesante. Ya, ya entendí. Ajá. Hello. Did you hello. ¿Ya terminaron? Ya casi. ¿O siguen discutiendo? No, ya la última, solo la última pregunta la haría Ever a lo que es Gabriela. ¿Les parece? Ajá. Hey. Yes. Copiado. Vamos a ver si ya ready, teacher. Hello, se nos fue la teacher. Aquí estoy. Estoy esperando okay. Que. Bueno, empecemos, Ingrid. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿do you have a job, Francisco Isaac? En respuesta sería, yes, I do. Ok. Ok. Ever Alexander, is your job interesting? Yes, my job is interesting. Muy bien. And stressful. Ok. Yes. Dos cosas tiene. Yes. Sería a Gabriela. Yes. Sería, when do you finish work, Gabriela? ¿Y si no trabajo? Ah, entonces, este, le hubieras preguntado, do you have a job? Y entonces ella okay. Le va a decir, no, I don't. Es... Ah, pues, Gabriela, do you have a job? No, I don't. Okay. Okay. Ya están, ¿verdad? Todos. Yes. Okay, yes. Chicos. Yes. Veo después. Bueno. Pues ya no fue, va. Hello. Did you finish? Teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Terminaron yes. De preguntar, ¿verdad? Yes. Ok, entonces vamos a ver. ¿Están seguros, verdad? Yo los estuve escuchando ahí. Yes. Ok, pues. Vamos a ver, ¿quién me da un ejemplo ahorita? Solo uno. Ok. Giselle, what time do start work? I start at 8:00. Muy bien. Estamos en sintonía. Ok, chicos. Nos vemos después aquí ya.
terminé con ustedes, ¿ok? Los veo después. Ok. Hello. Hello. Did you finish? Yes. 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 ¿Me pueden dar un ejemplo? Ajá. Ok. Sí los estuve escuchando, pero vamos a ver si se recuerdan. A ver. Yo le pregunté a... Johan, creo que se llama. Ajá. Ajá, le pregunté. Y le pregunté primero, ¿do you have a job? Y me dijo, bueno, yes, he has a job. He works in the subway. Okay. And afterward, he goes to his house. Muy bien. Hicieron entonces la tarea. Y veo que le preguntaron bastante. Ok, muy bien. Les felicito. Así que los veo del otro lado. Bye. Ok. Apareció acá. Okay. Vaya, ok. Entonces sería, okay. Juan Francisco, what does your friend do? Exactly. Exactly, correcto. Gracias, José Luis. Exactamente. Así me había comido el do. Sí, sí. Hola, hola. Did you finish? Yes. ¿Terminaron de preguntar? Yes, teacher. ¿Perdón? ¿Alguna duda? ¿No? No, ¿verdad que en la segunda fila donde está el where does, el what does, que se puede utilizar el he y el she, es más que todo también preguntar para terceras personas? Por ejemplo, what does your brother, what does your sister, what does your father, what does your mother. O sea, preguntando a los amigos qué es lo que hacen o a alguien de la familia. Correcto. Ahí lo usamos. Sí. Ok. Ok. Yes. Okay. Y el where do, what do, is your, esas son para la persona directamente, ¿verdad? Where do, ¿dónde está? Where do you work? Sí, como le estás diciendo directamente con el que estás platicando. Where do you work? Nice. Estás preguntando tú a mí. Entonces yo te digo, I work in inglés corporativo, directamente a mí. Okay. Pero si me decís, where does your sister work? Entonces ya te estás refiriendo a mi hermana. Ok. Correcto. Ok. Nice. Nos vemos después. Okay. Bye. Ok, nice. Bye. Gracias, teacher. Ya nos quedó más claro, ¿verdad? Sí. Karina, oye. Hello. O Jamie. Ok, hello. Ok, did you finish? Yes. Ok. Entonces, nos vamos a ir ya. ¿Preguntaron todos? ¿Tienen dudas? No, estamos bien, teacher. Ok. Bueno, entonces vamos a regresar a la clase normal. Así que nos vemos de regreso allá. Ok. Ok. Vamos a seguir acá. Los que se van incorporando, vamos a continuar con la presentación. Ok, vamos a ver, ya están todos, vamos a ver. Falta poco. Hi. Falta que se incorporen. No se escucha, teacher.
No se escucha nada. Ah, ok. Thank you, thank you. Estaba apagado. Ok, continuemos entonces. Ahora sí. Hoy sí. Yes. Hoy sí. Yes. Gracias por avisarme. Bueno, como les iba diciendo, las WH questions son preguntas. Para averiguar información específica sobre algo o alguien. Entonces, estas no pueden ser contestadas con sí o no, o sea, yes or no, porque ya pide más detalles, que sean más específicos, ¿verdad? Dice que muchas WH questions usan el verbo to be. El verbo to be, ¿verdad? Am, is, are. Dice que también las WH questions always begin with a question word. Las question words son las de how, where, when, how, which, ¿cuál es el otro? Why, ajá, excelente. Dice que each question word asks about a different type of information. Cada WH question tiene diferente tipo de pregunta por diferente tipo de información, ¿verdad? Entonces vamos a discutir esto aquí mientras, bueno, falta poco. Faltan 5 minutitos más y creo que en esto, acá está. Entonces, vamos a ver la estructura, ¿verdad? Lo sencillo. ¿Cómo vamos a formar estas oraciones? En presente simple. Entonces, podemos observar aquí que dice la WH question, ya puede ser where, what, how, puede ser también when, when, why, también las podemos utilizar. Entonces, luego dice que vamos a usar el auxiliar do o does, ajá, más el sujeto. Recuerden que si el sujeto es en tercera persona, por lo tanto, tiene que ir el does, ¿verdad? Entonces, después del sujeto, usamos el verbo. ¿Y cómo quedaría la pregunta? La primera sería, where do you work? Y esa es la que vimos en la actividad que estaban realizando, ¿verdad? Entonces, dice, where do you work? In a hospital. Está preguntando, ¿dónde trabajas? En un hospital. What do you do? ¿Qué es lo que amo? I'm a doctor. En este caso, I'm a teacher. La siguiente, how do you like it? I really like it. Me gusta mucho. Where does he work? Aquí ya está en tercera persona, ¿verdad? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Ajá, en un hotel, in a hotel. What does he do? ¿Qué es lo que hace él? He's a manager. He's a manager. How does he like it? It's okay, dice. Entonces, esta es la fórmula para hacer, estructurar las preguntas con WH, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Y estas son las WH words. Y cada una pregunta sobre algo. Por ejemplo, who dice que pregunta sobre las personas. ¿Cómo así? Who is in the kitchen? Está diciendo, ¿quién está en la cocina? Entonces dice, Nicolás is in the kitchen. También tenemos, what asked, what, tenemos en cambio, what, ¿verdad? Que dice que pregunta sobre cosas o situaciones. Por ejemplo, what was the problem? ¿Cuál era el problema? I lost my phone, perdí mi teléfono. Entonces tenemos where, que es sobre lugares. Preguntas sobre lugares. Por ejemplo, where are they from? They are from El Salvador. Y when, pregunta sobre el tiempo. Ejemplo, when is the exam? Por ejemplo, yo les decía, ¿verdad? El examen es on Friday. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos. No sé si tienen preguntas hasta acá. Porque sí, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a llegar hasta acá
y el lunes vamos a terminarla. Entonces, hoy sí les envío la diapositiva de ayer. Y disculpen ahí que no pude mandárselas ayer mismo, pero ya está. Entonces, esta, no sé, como no la hemos terminado porque falta bastante, nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar el lunes. Y recuerden, ¿verdad? Vayan a la plataforma, terminen los, las actividades, por favor, ¿verdad? Cuando tengan tiempo, ¿ok? Ok. Ok, entonces, okay. Si no hay más dudas, ya están libres. Entonces, les deseo una linda noche y cuídense mucho. Nos vemos. Ok, next thank week. You. Ok. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Thank you.